Buenas a todos, compañeros y amantes de la pesca. Aquí estamos, señores, un día más y un día con un retito crema guapo, de esos que gustan, de esos que están. Pero antes, que me tenéis loco con el tema, todo lo que vamos a usar en estos, bueno, en este vídeo en completo, os lo dejo abajo en la descripción, que siempre me preguntáis por qué caña uso, por qué carrete, por qué señuelo, por qué hilo. Lo tenéis todo abajo en la descripción. Y bueno, quería hacer un vídeo un poquito diferente. Llevamos semanas buscando la carnada, ¿vale? Siguiéndola, viendo el proceso de cómo la carnada se va desplazando de un sitio a otro, mirando qué tipo de depredadores les están siguiendo y para que veáis lo importante que es esto, vamos a pescar durante 5 o 6 días seguidos, creo que 5, ¿vale? En el mismo pesquero, aprovechando estas condiciones, aprovechando las condiciones de la luna, aquella bolilla de allí, y usando los señuelos correctamente. O sea, la idea de este vídeo es demostrar que, bueno, siempre me decía, es que vas a pesqueros mágicos, es que no sé qué, y un huevo, señores, no voy a pesqueros mágicos, me encantaría ir a pesqueros mágicos, pero la verdad es que no, la verdad es que nos metemos un tute exageradísimo, no os podéis imaginar cuánto, buscando la carnada, dónde está comiendo el pescado, qué está haciendo, qué tipo de alimento es el que más abunda en la zona, para nosotros ya, digamos, como sacar nuestras armas, nuestra técnica y intentar cazar un poquito lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser un vídeo largo, esto va a ser un vídeo que supongo yo, si no tiene muchas capturas, cada día, ¿vale? Que lo tendréis aquí debajo. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, será cortito. No os preocupéis que no voy a meter un relleno de la hostia y os voy a hacer un vídeo de 40 minutos, 50, una hora y os voy a poner una captura. Ya sabéis que no es mi estilo, ¿vale? No es mi estilo. Prefiero no subir nada antes que subir un bolazo. Que, bueno, sé que hay gente que me dice, Yaré, pero sube también algún bolazo. Que no, que yo no me gusta subir bolos, señores. Y me como muchísimo, ¿eh? Más de los que creéis. Estos días solo vamos a pescar arrow fishing, llevamos intentando sacar pescado a spinning, creo que un mes y medio, señores, un mes y medio, exagerado el tiempo que llevamos, pero la verdad que está la cosa difícil, y en cambio arrow fishing nos hemos dado cuenta que la cosa está bastante factible, así que señores, poquito más, ¿qué os puedo decir? Vamos a darle duro y a ver qué es lo que sale. ¿Qué más tengo por aquí? Este me gusta bastante. ¡Epa! ¡La caída! ¡En la caída! ¡Míralo! ¡Dios! ¡Wow! Está nadando para mí. ¡Yo! ¡Tía! ¡Joder! ¡Dios! ¡Wow! Joder, qué potentes están, tío. ¡Yo! ¡No! Sí, tío. Puedes meterle el G. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Yo! Tienen que ver esto, señores. Miren, pedazo caballa. Mira esto, compadre. ¡Wow, señores! ¡Qué espectacular! ¡Ah, qué bueno! Aquí está, aquí está. Vamos, yo. Mira esto, yo. ¿Lo que fue? ¿Eh? Vamos, vamos, cachorrita. Yo. La hostia. Yo. Mira esto. Me da que la enganchó algo, creo, ¿eh? A ver. Ahí la veo, ahí la veo. ¡Wow! Una caballa.
Una caballa guapísima. Vamos. Ven aquí. No, para las rocas no. No, para las rocas no. No, ven aquí. Ven aquí. A ver cómo hago esto. Dios. La pinga. Señores. Qué locura, señores. Miren, pedazo caballa. Aquí está, vamos. Dios. Vamos, señores. ¡Wow! ¡Wow! Vamos. ¡Wow! Madre mía. Dios. ¡Wow! Ahora no sé si es una caballa. Sí. Vamos. Vamos, que te remorco. Oh. Oh, está. Está fuerte, ¿eh? Dios. Es que estas están muy pesadas. Dios. ¡Juanma! ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! A ver, señores, si le puedo grabar un planito. Está bien cogida. Miren esto, señores. ¡Opa! Una caballa gorda, ¿eh? Está. Pero miren cómo está. Esto está dopadísimo. Bueno, bastante contento. Ya van un par de ellas ya. Vamos a. A ver, por si no estaba muerta. ¡Ay! ¡Ay, cómo me mancho la chaqueta nueva, señores! Bueno, señores, vamos a darle duro. Como hay poca claridad ahora, le voy a dar toques laterales. Con alguna pequeña pausa. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Si no, me pongo con paseantes hundidos. Movimientos raros para que el pescado diga, uy, ¿esto qué es? Tengo fe de que algo salga. Así que vamos a ver lo que cuadra. Y con suerte nos hacemos una pesquita de caballitas, algún chicharro sahariano grande o alguna cosa por el estilo. Voy a intentar en todos los lances hacer varias variaciones, ¿vale? Para ver qué es lo que me resulta hoy mejor en el caso de que quiera entrar pescado, claro. Estas gamberras hay veces que son difíciles, ¿eh? Que... ¡Epa! No enganchó. Aquí está. Sí, señor. ¡Oh! Y gorda, ¿eh? ¡Uh! Oh. Eso, no le quites protagonismo a Ingo, ¿eh? Wow, señores, está
Bueno, ahora tengo mis dudas si es una caballa. No lo sé. Si es una caballa, está... Si es una caballa, está, vamos, Moby Dick, ¿eh? Porque... Me da que esto no es una caballa. Me da que no, y si lo es, está muy gorda. No lo sé, es que corre mucho, tío. Yo. Espérate, a ver. Ahora estoy desconcertado. ¿Qué coño es eso, tío? Sí, no veo lo que es, tío. ¡Hostia! Una galana, pero... galana Moby Dick, ¿sabes? No, o un peje. Un pejerrey pequeño. Pero claro, lo pillé robado, por eso me costaba tanto. Yo creo que sí. Hombre, la lobo... ¡Epa! La lobo debería de poder levantar este pescado. El problema no es la lobo, es el trenzado. ¡Opa! Miren qué bonito, señores. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no, no te caigas! Bueno, señores, nos ha dado... ¡Opa! Nos ha dado una buena lucha, ¿eh? Una muy, muy buena lucha. Así que... bonito está, qué potencia tiene. A la agüita, gamberro. Se va en perfectas condiciones, un poquillo aruñado. Pero bueno. No, eso no parte ahí. Dale duro. Nada, si no sacamos el jamu. ¿Lo ves ahí? Un caballote en un día de fiesta. Déjalo ahí un poco. Que se te, se le intenta meter en las cuevillas. Eso. Caballote enorme, ¿eh? Y... que me da que está robada, creo. ¿Qué la pillaste? ¿Con un G? Espérate a ver cómo hacemos esto. A ver. Ahí está. No, la caña sí puede. Yo lo que no sé si va a poder es el bajo. Dale, vale, vale. Espera, espera, espera. Ahí, ahí, ahí lo tiene. Oh, pedazo de caballa, tío. Le atacó un señuelo que es la mitad del cuerpo de ella, tío. Los misterios de la pesca. Estar aquí porque ya en el lance anterior tuve dos o tres. De ahí delante. Sí, sí, yo me imagino que ellas muy lejos no pueden estar, estoy seguro. Ahí está, sí, señor. Vamos. Vamos. Va. ¡Guau! ¡Guau! Vamos, vamos, que la lobo es mucha caña para ti. Ven aquí. ¿Dónde pusiste tu caballa? ¿Ahí? Sí, pues se acaba de caer en el agua. ¡No! Se soltó. Estaba muerta, tío. Pues la acabo de ver caerse para abajo, literalmente. Mira, mira, mira para allá, mira para allá. Mira aquello ahí. Madre mía, señores. Que yo cayó por aquí, yo la vi que cayó al agua. No me di por enterado, vi algo plateado caer. Ay, fallada, fallida, tío. Fallida, qué putada, viejo. Claro, claro, dile que venga para acá. Vente para acá.
Venga, señores, vamos a por otra. Vamos a por otra. Mira aquello ahí, Ingo. Vamos a por otra. Si puedo lanzar. Venga. Sé que estáis aquí, gamberritas. Sé que estáis aquí. ¡Ay, la jodida gamberra! ¿Te picaron o qué? Mira ahora allí, allí. Ahí va, ahí va, ahí va, niño. Ahí va, aquí la tengo. Aquí la tengo. Sí, señor. Sí, señor. Vamos. Wow, ¿qué es esto, tío? Me está haciendo cosas rarísimas. Tengo ni idea. Creo. Hostia, una palometa. ¿Qué? ¡Dios! Sí, señor. Ahí, ahí. Miren, señores, qué bueno. Y aquí. ¡Epa! A la agüita. Bien, 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 bien. Comenzamos bien la mañana. ¡Yo! ¿Caballa o qué? ¿O palometa? ¡Yo! ¡Caballa! ¡Caballón! ¡Caballón, pero! ¡Yo! ¡Caballa saltarina! Mira a ver si la puedes levantar y si no me acerco yo y la subo. ¡Y vamos! Aquí con la nueva caña, la pal, ¿cuál era? Pal japonesa, pal japonesa. No, vete recogiendo y levantando. Claro, míralo. Sí. ¡Ah! ¡Yo! ¡Vaya, tío, qué sé yo! cayó. Están. ¿Dónde la pillaste? Al lado mío, ¿no? Mira para allí enfrente. Mira, ¡buah! Mira aquello, tío. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Mándale que las tranca. No, me dieron. ¿Te dieron o qué? No lo viste. Detrás tuya. Pero bueno. ¡Epa! Mírala, aquí está. No. Mira, se soltó. Se soltó, tío.
No, no, está abierta, está abierta. No te creas que está, que la tengo muy cerrada, ¿eh? Cayendo la cogió. No, o me partieron el bajo. A ver, ahora me quedé desconcertado. No, no. Joder, bien de barcos hoy. Aquí está otra. No. Hostia, esta. Esta sí. Esta sí. Uy, qué cosita. Vamos. Esto es un lagarto. No, no quiero lagarto. Lagarto, no. Por Dios. Sabía, marea vacía, está pasito blanco, míralas ahí otra vez. ¿Diste cuenta? Gente que no sabe. No es lance, ¿no? Mira, mira, mira que hay. Dios, me picaron otra vez en la caída, tío. No me lo puedo creer, no enganchó, ¿eh? ¿Te están picando? Aquí está. Sí, señor. No. Señores. Uy, vamos. Vamos. No, ¿qué pasó aquí? O es una caballa XL o pegué algo grande. Como de costumbre, ahora estoy desconcertado. Que me está luchando rarísimo, tío. Sí, caballa, ¿no? Ten cuidado porque hay probabilidades. Vamos, ven para acá. Gírate para acá. Gírate para acá. ¡Mira! Me partió un pejerrey, tío. Acabo de perder un pejerrey por lo menos de 1,5 kilos. La madre que me parió, tío. Chayo, chayo, chayo. ¿Qué le llevas puesto? Se llevó todo, tío. ¿Pero qué le tienes puesto de abajo? Creo que era un 20 y pico. ¡Ah, señores! Pero ahora no la veo. No sé si con la salida del show. Se le están dando leña. ¿A las caballas? Sí, puede ser. Sí, no, no, no. Lo del pejerrey fue. Pero vamos, el banco que entró por la mañana tenía que ser una cosa de locos, ¿eh? Míralo, aquí está. Aquí está. Vamos. Vamos. Yo creo que sí, no lo sé, es que me está haciendo una. Creo que sí, porque. Sí, sí, sí. Está potente, está. La señora está aquí que dice, ven aquí. Ya, para acá, para acá, para acá, para acá. Juraría que es caballa. Caballa saltarina, además. Dios. De loco, abre la boca. Señores, miren qué sorpresa nos llevamos aquí, ¿eh? Acaba de pegar este hombre una bestia pardísima. Que estoy seguro que es un sierra. Estoy segurísimo que es un sierra.
No. Deja. Ahora. Ahora, si quiere correr, que corra. No lo fuerces mucho, que está complicado. Vale. De todas formas, cuando quiera. Cuando quiera que. Preparamos. Acabas de pegar un sierra como un día de fiesta. Cómo se pone la pala, ¿eh? Madre mía. Tú déjalo correr tranquilo, ¿vale? No te das prisa ni nada, porque. No. Y ni se te ocurra apretar el freno. Acuérdate que llevas un. Tengo blandito, ¿eh? Muy blando. Un 08, creo que llevabas o algo así. No, un P06. Un 08. Eso es muy fino. Mira, mira ahí. ¿El qué? Las cañas que se está otro. Vamos. Déjalo, correcto. No lo fuerces. Mejor tardar 10 minutos que no que lo pierdas. Es un sierra clarísimo, tío. Esa manera de cabecear. Pam, pam, pam. Y encima me da que es grande, ¿sabes? Levanta así, mira. Fíjate que te está yendo al verí ese que está ahí debajo. ¿Sabes? No. Por eso digo, ten cuidado. Levanta para arriba. No, hacia acá, José. Así. ¿No ves que te está yendo? Allí debajo hay unas piedras. No prepares esa cadera, ¿sabes? Todavía no es el momento. Aguanta, si hasta que no lo vea, olvídate. Y eso cuando lo veamos, todavía va a seguir corriendo. No bajes la caña, ¿vale? Porque está ya lo veo. Es grande, ¿eh? Y, sí, ves que está por la zona de las piedras. Qué locura, ¿vale? Ahora sí se prepara. Tú sigue ahí tranquilote. Uy, esa chicharra como suena. Pero ya. Vamos a ver si. Seguro que es un. A mí me suena. A mí eso me suena así. A ver. Hostia, ¿eso es una palometa gigante o un palometón? Un medregal, tío. Es que tiene la cola negra. Yo no me puedo creer que hayas cogido. Se caído. Vale. Eso. No, levanta la caña. Eso. Acabas de pegar un medregal. Pegaste un medregal. Eso. Lo dejo venir para acá, ¿no? Lo dejas ahí, suave, sí. No lo fuerces, porque el problema es que yo no puedo bajar. ¿Sabes? Voy a bajar lo justito. Aquí me voy a matar yo. Mierda, tío. Vale. Ahora gira a eso, lo estás haciendo de puta madre. Déjalo él solo, que la corriente lo lleva para allá, empújalo un poco. Empújalo, eso es. Tráelo para acá. Sí, señor. Vale, suelta la caña. No, tú tienes que coger el jamo, vete cerrándolo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso. Señores, mira lo que ha pegado este cabronazo aquí. Arroz Fisi. ¡Ah! Ay, perdón. ¡Cabrón! Ah. ¡Qué bueno, tío! Vale. Ahora. ¿Eh? No, se soltó. No, que lo tienes ahí debajo. Espérate. Que me lo. Tío, corta, da igual. Ya está. Vale, recoge la puntera. Va, tráemela para acá. Vale. Recoge. ¿Está ahí trancado? Ahora, vale. Súper importante ahora. Escapar de aquí. Escapar vivo. Mira. Agarra. De ahí. Ahí, venga. Yo ya me amaño ya para arriba. Señores, miren esto, qué locura.
Momento sorpresa. Se bautizó la caña. Cógela, que te voy a... Ah, ¿con qué me estoy rozando, tío? Ah, sí, claro, la potera. Ah, ah. Sí, señor. Ah. Bueno, señores, imposible soltarlo porque se ha tragado. Qué putada, tío. Se ha tragado esto hasta el fondo de la garganta para abajo, ¿no? ¿Lo ves ahí? Sí, sí, sí. Pero bueno. Aquí, señores, como comenzamos la mañana, suave. Uf. Gira la caña un poco hacia acá, a eso. ¿Ves que se te está metiendo como intentando meter para las piedras? Vale. Sí, ahora, baja la caña, eso, bombea despacito, así, no lo fuerces. Hasta que tú veas como que notas ya que está muy duro, ¿sabes lo que te quiero decir? Oh, un buen cacharro, ¿eh? Muy bien, papi. Bien. ¿Con el señuelo que te dije? Sí. Te dije que eso iba a funcionar. No la fuerces tanto que ya estoy viendo el límite de la caña. Vale, y tú... Por aquí. ¿Qué? Agárrame aquí. Para, que la estoy viendo ahí debajo. Ah, una bicúa grande, vale, para. Déjala, déjala ahí, el bichero. ¿Está aquí dentro? Sí. Vale, no. Tú manténla en tensión, pero no la apures porque te va a partir el bajo. Así que tranquilote y sin prisa. Que no hay prisa. Ya voy. Tú manténla, ¿vale? ¿Ves las catalufas ahí debajo? Los ojos brillantes. ¿Os? Vicuna, vicua guava. Vale. Voy a hacer una cosita un poquito peligrosa, así que necesito. ¿Va a bajar? Cambia de mano, cambia de mano. Y agarra eso ahí. Tú, chiquitín, no. Porque le va, está. Agarra, ya la, yo la tengo aquí. Manténme la cámara ahí, ¿vale? Miren, señores. Joder, como comenzamos la mañana. Sí, señor. Ahí, saca. Coge la de la. De la valla. Cuidado que eso va a partir ya, ¿eh? Medio... Sí, por eso vamos a ponerla en una piedra ahí que esté. Vamos a llevarla al sitio. ¡Os! ¿Tienes ahí para matarla? Tengo aquí. Sí. A ver. Ah, no, así. Así. Así mejor. Buenas a todos, compañeros y amantes de la pesca. Aquí estamos. Un día más. Te moló la gorra, ¿eh? Entonces me la puse. Bueno, señores, comenzamos la mañana maravillosamente bien. Acabo de perder una bicúa bastante gorda yo a rock fishing, pero era muy de noche. Ahora aquí el caballero, tu primera barracuda XL a rock fishing, ¿no? La primera. La primera. Ah, la primera en general. No, la primera. No, no, ha sacado. Ah, pues maravilloso. Una. Sí, tú solo llevas una. Así que, señores, vamos a darle duro, que está la cosita calentita, calentita, ¿eh? Hostia, pues estoy haciendo algo bien. ¿Y qué te pico? ¿Recto o para allá? Porque ahí se, ellas suelen dar muchas vueltas por aquí, ¿sabes? Míralo. ¡Ah! ¡Oh! Se me soltó, tío, no me lo puedo creer. Vaya suerte. Me da que era caballa, creo. Mírala ahí otra vez. ¡Mira! Sí, señor. Aquí está. Otra bicúa. Otra bicúa. Hay que tener paciencia, la pesca es así. Creo que es una bigúa, creo. Señores. Mira, se soltó, tío. Me cago en. Ay, qué pena, tío. No, se soltó. Y eso que le hice, pa, pa. Pero
Se notaba que era bicúa porque iba a empezar a correr ya. Oh. Deja, exacto. Tú vete ahí con paciencia, vete dándole. No, por ahora toques no. Vete recogiendo normal. Aquí está. Sí, señor. ¿Esto qué es? ¿Noto cabezazo? Uy, sí, noto cabezazo. Sí, noto cabezazo, sí. ¿Qué es esto? Ahora nada hacia mí. Uy, esto es muy raro. Esto es una bicúa gorda, creo. No, más pequeñita que aquella. Bueno, pues aquí, aquí tenemos un problema, ¿no? No, no, Javi, no puedes lanzar. No. Tienes que esperar a que él la suba. No, hasta para allá. Vas. Se me soltó, tío. ¿Otra vez? Claro, es que no puedo trabajarlas bien desde aquí. ¡Ay, Jesucristo! Mira, picada. ¿Y por qué todo está así? Porque esta es la técnica fuerte. Sí, señor. Vamos. Vamos, cuidado que esto va a correr ahora. Uf. Madre mía. ¿Esto qué es, caballa? No, palometa, tío. Qué guapa. Qué suerte. Qué guapa la palometa, señores. Uf, pero esto es un peligro, tío. A subirla. A subir. No, 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 no. Oh. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Pedazo palometa! ¡Pedazo palometa! Ay, lanza. ¡Lanza! ¿Ahí? Ahora más que meterte para adentro, coño, es que no te vas para afuera. ¡Fua! Señores, miren qué locura, ¿eh? Ingo, XL palometa. Señores. ¡Wow! Está la cosa súper calentita, señores. Súper calentita, ¿eh? Miren qué preciosidad. Ah, me estoy clavando la espina que tiene por debajo y las dos de arriba. Miren qué locura, ¿eh? Está increíble. Javi. ¿Pero te la llevas? ¿Sí? Vale. Esta se la come Javi. ¡Oh! No está bueno, ya reparado, ¿no? ¿El qué? Señora, claro que sí. Pero este no... ¿Tiene uno igual? No, yo tengo un... Lo que pasa es que de esos no me quedan más. Ya más adelante me compro un par de ellos. Es que hay un par de colores de esos que son, tío. Infalible. De ese señor. ¿Sí? Infalible. ¿Y no tenemos ninguno de nosotros? Sí, coño, uno lo estabas usando tú, el otro es el rosa. Epa, aquí está. ¡Ah! Se soltó, tío. ¿Por qué tú vienes y pesca? Porque yo soy un calvo sexy. ¿Entiendes? Y los calvos, si tú quieres tener suerte en la vida, afeítate la cabeza. Claro, como papá, ¿eh? Ah, tío. Eso pinta de caballita. ¿Estaba la palometa, Javi? Míralo, aquí está. Sí, señor. Pero clávala. Sí, clava está, no te preocupes. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Ay! ¡Ay, qué bien! Nada hacia mí. No sé si se te va a quitar. Caballa. Caballa, caballa. Y se está yendo. ¡Uy! ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me gusta la, me gusta la caballa. Toma, pero agárrala, hombre. Ah, qué putada, tío. Míralo, sí, señor, Ingo. Sí, señor, a la plateada. Aquí tenemos a un alemán
sacando una caballa. Ingo, ahora quedaría, ahora es el momento en el que tienes que decir algo en alemán. Pero bonito, ¿eh? No me vayas a decir ninguna cosa rara. Se te va para la roca, ¿eh? ¿Te fijas? Yo, mira. Mira aquello, Ingo, mira para allá. Mira para... Mira. Madre mía, mira aquí. Dios, caballote. Das ist ein Fangora. ¿Esto sabes lo que pero, eso es una captura, ¿o? ¿Oh? Ah, vale. Mira, cuando la noté, vi plateado al lado, ¿eh? Sí, sí, no, hay varias, hay varias. Y mira lo que te entró, el vinilo de Decathlon, ¿no? Sí, qué pasada, tío. Es que antes dije yo... Ay, mi dedo, le puse. Dios. Qué pasada. ¿Es la copia del Black Mino? Sí, se parece bastante. Pero esta gente tiene unos colores muy guapos, ¿eh? Mírala, aquí está. ¿Caballo, no? Sí. ¿Dónde? No... Ahí está, en superficie. Ah, vale. No, yo pongo hasta el mismo aquí. Uy, pa. Ahora viene para mí. Bueno, vamos. ¡No! Se fue, no jodas. Se fue. No pasa nada. Yo. Aquí mismo. Aquí mismo, sí. Sí, señor. Yo. Yo. Vaya susto que me dio. Precioso, ¿eh? A ver, primero, ¿no? A ver. No, no, vaya. No, vaya, vaya, sí. A ver. Muy bonito. Mira, Javier, yo cojo pescado, tú no, ¿eh? Te vas a acordar de mí hasta el fin de los días. Hombre, este va a ser un triple mortal desde aquí, ¿no? Pero que no es mi intención tampoco, güey. Pero se va. Aquí está. Sí, señor. Oh, vamos. Quiere correr. Vamos, vamos. Oh. Wow. Miren, miren para allá, señores. Parece, parece que está haciendo windsurfing. Ven aquí, gamberra. Creo que es una palometa, creo. Sí. Palometa o galana. Ya decía yo que me estaba haciendo mucha presión. Oh, una muy buena palometa que se viene para comer, señores. Mira, ahí está. Sí, sí. Vamos. Yep. Otra palometa, creo. Vamos. Yo, mira aquello adelante tuya. Yes. Madre mía. Mira enfrente tuya.
¡Araña! Aquí está, sí señor. Epa, se soltó. Epa, pegada. Vamos. Aquí está otra vez. Esto sí. Esta sí tiene mejor pinta. Ten cuidado que se va para allá. Dios. Ven aquí. Surfea. Ah. ¡Ay! Ah, no, se me vira de lado. Ah. Ven aquí. Yo. Vamos. ¡Epa! Bien. Ven. Dios, pedazo caballero. ¡Uah! Dios. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Venga, vamos a ver. Alances largos, señores. Y la recogida de siempre. ¡Wow! ¿Estás viendo? ¿La tienes? ¡Felicidades! Venga, uno, dos y tres. Pegada. Sí, señor. Sí, señor. Venga, vamos. Uf. Epa, que viene nadando a mí. No. No me hagas eso, jodida. Venga, vamos. Que la lobo es mucha caña para ti. Vamos. ¡Wow! Había algo detrás. Dios, mira eso ahí delante, madre mía. Madre mía, eso ahí delante. Me comió cayendo y digo, ¿tú qué? ¿No vas allí o qué? Sí, sí, ahí está. Yo, Juanma. ¡Sí, tío! ¡Oh! ¡Qué pasada, tío! Aquí está. ¡Yo! ¡Míralo! ¡Yo! ¡Hostia! ¡Yo! ¿Qué era eso, tío? ¿Viste eso? ¿Lo viste? ¡Buah! Creo que es una bigúa, creo. ¡Trae jamo! ¡Bigúa! ¡Con un G, tío! ¡Trae el jamo! ¡No! ¡Guau, wow, señores! Acabo de coger a la mamá de Moby Dick. Tampoco te creas que la voy a forzar mucho, ¿eh? Que se defonde. Pero esta sé que... mira, se está dejando traer ahora. Qué miedo me da cuando un pescado hace eso, tío. Mira la ñoja, está buena, tío. No me parte el bajo de milagro. Pues claro. Vale. Toma. No la fuerces mucho. Juanma, agarra aquí, Juanma. Bueno, señores, no, por aquí,
el que quiere lapa se tiene que mojar el culo. No, Sergio. Y el jamón no me lo abrieron bien, maricones. Vale. Ya. Mira, aquí te... ¡Buf! Esto es un problema. Agarra el jamón. Que alguien agarre el jamón. Vale, despacito, muy despacito, ¿eh? Me va a abrir el anzuelo, Me cago en... Espera, que está... Espera, yo aviso. A ver. Necesito aquí... Métela dentro. Ah, es verdad. Bájale más abajo. Y así, así, va a subir para arriba. Ahora entra así. Muy bien, ojo, pero ahora sube, ya haré. Señores, esto es un poquillo complicado. Haciendo uso de los zapatos nuevos. Así que vamos a ver. ¿Qué tal funciona? ¡Epa! Que esta zona es súper repaladiza. El problema es que tengo... Es que se está mal amañado ahí, ¿eh? No pasa nada. ¿Estás arriba? Sí, los zapatos agarran bastante bien, la verdad. Miren, señores, arroz fishing. A ver, que os coloco aquí. ¿Con el hierro? Sí, señor. De locos, ¿eh? Miren... ¡Qué pedazo de animal arroz fishing con la lobo! ¡Epa! Coletazo para ustedes. ¡Wow! Bueno, señores, pues aquí la jornadita ya terminada. La verdad que la última captura fue espectacular. Nos lo hemos pasado muy bien. Hemos trancado un par de caballas guapas, un par de palometas muy bonitas. Tú, a ti te dio para grabar vídeo, ¿no? Yo creo que sí. Espero. Esperas, ¿no? Para que y bueno, señores, ya veis que, claro, así en vídeo parecerá súper sencillo, pero como os dije, llevamos, creo que un mes y medio nos pegamos sin coger nada, ¿no? Tranquilamente. Un mes y medio sin coger nada, buscando la carnada, veíamos la carnada, pero no entraban los depredadores, y bueno, esperando al cambio de fase lunar, pues... Se acertó y parece ser, como habéis visto a lo largo de los vídeos, desde las primeras jornadas hasta estas últimas, sobre todo la del cuarto y la del quinto día, que ha ido la actividad cada vez más en ascenso. Esto es lo que digo muchas veces, que es complicado. Que claro, en YouTube se ve todo muy fácil. En YouTube veis un vídeo de 20 minutos y realmente, mira, aquí llevamos 4 horas pescando. No es fácil. No, fácil no es. Entonces, bueno, ya os digo, es un tema un poquito más complicado de lo que parece, ¿vale? Y bueno, señores, poquito más. Espero que el próximo vídeo, más y mejor, que es complicado, pero oye, pues todo puede ser en esta vida, y que el poder de mi calma os acompañe en vuestras futuras pescas. Hasta luego, señores.